que fue cerrada por un procedimiento de justicia ambiental, que es lo que estamos viendo el día de hoy, en donde había un incumplimiento de la ley. Entonces, tenemos que ser muy coherentes con eso. O sea, si hay un incumplimiento de la ley, tiene que haber un castigo. Y el castigo es la cancelación y una multa, porque si no cumplimos con la ley, pues es como nosotros, si cometemos una infracción de tránsito, si no traemos placas, pues nos van a poner una multa, ¿verdad? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Bueno, de darles un mejor destino. Yo siempre les he dicho que la Poza de la Becerra es un lugar maravilloso donde están varias de las especies en riesgo de nuestro estado y que no sería justo que no le demos el valor que realmente tiene. Un valor natural, cultural y de belleza estética que yo creo que se merece.